Podemos hablar de cuestiones de arqueología y género, es decir, entre la lista de ponentes hay una mayoría abrumadora de hombres, como os habéis percatado, ¿no? hay pocas mujeres. En cambio, entre el público matriculado eh, pues predominan las mujeres. ¿no? Esto se ha estudiado mucho desde muchos puntos de vista, la profesora moderna Hernando, pero bueno, que nos, eh, yo creo que es un, un detalle bastante importante. En, seguimos asumiendo, por ejemplo, los que nos hemos dedicado a la edad del hierro, yo siempre donde he trabajado la cerámica la estudian las mujeres. Y los hombres nos engorilamos en las excavaciones ahí, en plan, como si fuéramos un guerrero de la del hierro. Esto que parece una coña es cierto, o sea, se puede demostrar. Tenemos una compañera aquí en el departamento que va a defender la tesis sobre cerámica de la del hierro en Euskadi o en la zona de Álava, no me acuerdo, Judith la semana que viene. Os quiero decir que hay un sesgo muy, muy, eh, muy marcado. Bueno, dicho esto, doy paso también a, a Juan Montero. Eh, ...que nos demuestra que en Burgos hay algo más que Atapuerca... ¿no? ...y lo digo con todo el respeto al proyecto Atapuerca... ...me parece un modelo de comunicación y de marketing... Eh, ...del cual debemos, debemos aprender... ...es un hombre que estuvo vinculado a la Universidad de Burgos... ...otra universidad periférica... Eh, ...ya no está en ella evidentemente... ¿no? ...la gente comprometida no tiene mucho sitio en la universidad... En muchas de las universidades españolas... ...pero lo que es curioso es que sigue haciendo magisterio fuera de ella... ...como hacen los grandes maestros con sus discípulos... ...yo cuando fui a Burgos a hablar con él de este congreso... Pues nos juntamos allí en la terraza del Museo de la Involución Humana y allí venían pues, alumnas y alumnos a hablar con él. ¿no? O sea, sinceramente, desde la línea editorial de nuestro Congreso a nosotros nos interesa eh, gente así. Y es un hombre que está totalmente comprometido con la memoria histórica en un contexto como es Castilla-León, que creo que no hace falta decir nada más. O sea que os dejo con Juan Montero, que también viene del mundo del bronce final. Lo bueno de, de, de tener prehistoriadores que trabajan en memoria histórica es que cuando excavas en este par, como excavó él, no tienes que dar parte a la administración porque pasa absolutamente de todo. Pero si te aparecen unas fosas del bronce final, pues como eres experto en prehistoria, pues ya puedes hacer el informe preceptivo. ¿no? Es un poco, yo creo que os va a hablar un poco de esto. Gracias. Sí, va a ser. muchas gracias, Urso. Va a ser una de las cuestiones que vamos a, a tratar y vamos a ver fotografías bastante expresivas y ad hoc del, del tema. Bueno, buenos días o ya casi tardes, ¿no? Buenas tardes ya por la, por la hora que es. Eh, como os podréis imaginar por el, por el título que, que he puesto a esta ponencia, eh, el tema sobre el, que, sobre el que va a pivotar la exposición va a ser el tema de las exhumaciones. Eh, voy a enlazar ya con algunas de las exposiciones previas, como la que ha hecho Paco, como la que ha hecho Laura. Eh, Van a salir a la palestra cuestiones que ya, que ya han salido, pero yo eh, voy a tratar de desgranarlas eh, un poquito más. Y, y lo voy a tratar de hacer con un tono a lo mejor eh, más crítico. No voy a pasar por encima de las cuestiones, voy a tratar de ser más crítico, lo cual no sé si, si es sinónimo de que vaya a ser más, más convincente por ello no os voy a hablar de una exhumación y de una fosa en particular o puede ser el caso de, de steppart tampoco eh, os voy a hablar eh, no voy a hacer ningún balance de las exhumaciones que hemos hecho en la provincia de Burgos que es donde llevo a cabo mi, mi labor investigadora entre otras cosas porque bueno ya habéis visto que hemos expuesto unos, unos pósters junto con otros compañeros pero lo que sí que voy a hacer es eh, valerme de todo el material arqueológico de todo el material osteológico, de todo el material. Eh, etnográfico de todo el material histórico que hemos eh, recabado a lo largo de más de 10 años de experiencias en la, en la provincia de Burgos. Y aquí me gustaría realizar un primer inciso. Y es que en todos los proyectos en los que he participado yo, ya sea dirigiendo alguna de estas exhumaciones o ya sea colaborando como uno más, lo he hecho dentro de un equipo multidisciplinar. Un equipo multidisciplinar es aquel donde eh, convergen varias disciplinas, varios campos del saber. Y me estoy refiriendo a la arqueología, me estoy refiriendo a la antropología forense, a la antropología social, a la historia, la historia contemporánea, a la sociología, a la politología, a la psicología, etcétera, etcétera. Y como una cosa es la multidisciplinaridad y otra cosa es la interdisciplinaridad, el hecho de que trabajemos muchos especialistas para darle ese cariz de interdisciplinar, el resultado es que tenemos que cotejar y tenemos que trabajar en equipo para que el resultado final de nuestras investigaciones sea el resultado de un frente común y no que los arqueólogos hagamos la guerra por nuestro lado, con nuestros resultados, los antropólogos forenses y los sociales por su lado y cada uno. Eh, esa es la diferencia y la quiero subrayar entre multidisciplinaridad e interdisciplinaridad. Bueno, en realidad lo que quiero con esta, con esta ponencia es que sirva un poco eh, a modo de análisis reflexivo de lo que considero yo que son los elementos críticos que rodean a las exhumaciones. Entonces, lo que voy a hacer es hacerme una serie de preguntas, que os las voy a plantear, o las voy a trasladar a, a vosotros, sobre el sentido que, que creo que deben adquirir las exhumaciones las exhumaciones tanto desde el punto de vista social, jurídico, como también científico para que se pueda garantizar su, gesta, su gestión permanente, al margen de lo que puedan ser crisis coyunturales de carácter económico o crisis de, de valores éticos o de principios, de principios morales. Y para ello voy a adoptar un enfoque eminentemente arqueológico. Y aquí viene un segundo inciso. Creo que es la primera vez que nos reunimos en un foro de estas características un montón de arqueólogos. Es cierto que se han hecho algunas jornadas, algunos coloquios eh, pues de menor envergadura, también enfocados a, y, y organizados por, por arqueólogos. Pero un foro de esta envergadura, por y para, fundamentalmente, arqueólogos, yo creo que es la primera vez. Y esto no es una cuestión banal ni una cuestión baladí, porque yo empecé en este mundo allá hacia el año 2003-2004. Suelo acudir a bastantes congresos, jornadas, coloquios, eventos, charlas de carácter científico, de carácter divulgativo, y en la mayoría de estos foros han estado organizados o protagonizados, sobre todo por historiadores y sobre todo por antropólogos sociales. Y cuando alguna vez interveníamos algunos arqueólogos, algunos de los cuales estáis aquí, parece que algunas de las observaciones, valoraciones, comentarios, matizaciones que realizábamos, pues bueno. No sé si eran muy bien vistas, el caso es que era como una rareza algunas de las reflexiones que, que realizamos. Me vais a permitir que, que abuse un poco de la, de la lectura del, del texto que traigo, porque como le quiero dar ese tono crítico, creo que, que precisar bien las, las, el lenguaje, las locuciones, las expresiones, creo que es que es vital. Y en cierta parte vamos a tocar este tema de, la, de lo que es la, la utilización del lenguaje de todo lo que rodea las, las exhumaciones. Bueno, como has puesto Paco en su, en su presentación, eh, se vienen haciendo exhumaciones con metodología científica desde hace casi 15 años. Se han podido recuperar más de 6.000 restos de víctimas de la represión franquista que se cometió durante como después de la guerra, de la guerra civil. Y esto ha sido posible gracias, sobre todo, al esfuerzo que han hecho muchas asociaciones memorialísticas, y ya sabéis que la mayoría de estas asociaciones están formadas no solamente por los familiares de las víctimas, sino también pues, bueno, pues por un nutrido elenco de, de, de voluntarios que, por cuestiones muchas veces, de carácter ético y moral, pues apoyan este tipo de, de, de iniciativas. De hecho, yo creo que fue el, el, el empeño y la inquietud de la tercera generación, la generación de los, de los nietos de las, de las víctimas, de los que ellos llamaban los afusilados, lo que, lo que alentó a comienzos de la década precedente la movilización de la opinión pública. Y esto ya sabéis que, bueno, pues que desembocó en lo que fue la, la creación de un sinfín de, de colectivos, de asociaciones memorialísticas, las hay de carácter nacional y la mayoría de ellas intervienen en marcos más de carácter eh, provincial e incluso a nivel, a nivel comarcal. Todo ello eh, dio lugar al, al fenómeno que se ha dado en, en llamar eh, recuperación de la memoria histórica. Bueno, eh, el notable impacto que, que causaron los primeros eh, huesos que salieron a la luz en la exhumación que hemos visto de Priaranza del Bierzo y las que se hicieron sucesivamente en aquellos primeros años, muchas de ellas entonces focalizadas en la, en la comarca del, del Bierzo, y también lo que fueron los primeros testimonios de familiares que narraban aquella, expresión, aquella eh, represión que habían, que habían sufrido durante toda la dictadura, pues todo eso dio paso inmediatamente eh, a una ardua controversia motivada sobre todo por las demandas de los, de los derechos que de distinta naturaleza suelen rodear a las, a las exhumaciones. de hecho, cuanto rodea el tema de las exhumaciones se ha insertado en las prácticas discursivas de estas asociaciones memorialísticas que, lejos de relegarlo a la esfera privada, a lo que es el, el círculo familiar, lo han llevado al terreno del ámbito social, del ámbito político, del ámbito judicial. si bien, pues, como sabréis con, con bastante eh, desigual éxito, y también con, con notorias y, y públicas discrepancias entre algunas de las, de las asociaciones y de las cuales yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos sido eh, observadores o testigos de ellas. Pero bueno, al margen de estos eh, posicionamientos que generalmente son poco coincidentes entre algunas de estas asociaciones, y como he dicho que vengo aquí con un tono crítico, voy a poner nombre y apellido a las cosas y evidentemente me estoy refiriendo a, la gente, a las controversias que se han generado entre gente de la RMH y gente del, del Foro por la Memoria. Bueno, al margen de esto, lo realmente destacable es que, cuanto cierne cuanto al desagravio que supone para los afectados por la represión franquista toda ausencia de un estatus jurídico o de un anclaje legal eh, que garantice los derechos básicos, que deben eh, asistir, creo que, a todas las víctimas de, de cualquier tipo de conflicto violento. Tal es así que mientras eh, la verdad de todo lo que aconteció en, en la guerra civil y en la dictadura pues está saliendo a la luz, está empezando a aflorar, gracias sobre todo a la intervención de los especialistas que estamos excavando las, las fosas comunes, en cambio lo que es la justicia y lo que es la reparación de las, de las víctimas está siendo continuamente negadas a las mismas, como hemos podido ver antes en la exposición de, de Paco. También hemos visto que se han llevado a cabo muchísimas inicia iniciativas impulsadas tanto de, de lo que fue el gobierno central, sobre todo en la época del gobierno socialista, como también desde diferentes administraciones públicas. Ahora bien, lo cierto es que muchas de ellas han sido eh, insuficientes, porque muchísimas de ellas se han limitado a lo que es el mero control administrativo de los trabajos que se realizaban. Y en muchos casos, la mayor preocupación que tenían las administraciones. Era que le remitieses un informe para que se probase que se había hecho ese trabajo. Pero bueno, les daba igual un informe de dos folios que de 400 páginas. Y también su iniciativa ha ido encaminada a dotar de unas subvenciones tanto a las asociaciones memorialísticas como a los centros de investigación para que puedan realizar este, este trabajo. Por cierto, un, unos presupuestos económicos, un dinero que iba destinado fundamentalmente a lo que son las labores de localización, excavación de la fosa, exhumación de los restos e identificación de los mismos. Yo creo que ha habido muy pocos profesionales que se hayan podido lucrar con el dinero que ha venido de esas, de esas subvenciones. El ejemplo, creo, más claro de todo esto es la, la ley conocida comúnmente como, como Ley de la Memoria Histórica, que emana del Gobierno Socialista que se aprueba en el año 2007, y si bien eh, evidentemente pudo suponer un pequeño avance respecto a lo que había, que no había nada, sin embargo es una ley que es ineficiente desde el punto de vista jurídico e ineficiente desde el punto de vista administrativo, entre otras cosas porque es que no es vinculante. O sea, en esa ley, en el artículo que regula el tema de las exhumaciones, lo deja todo a la buena fe, en primer lugar, de los propietarios de los terrenos donde se ubican las fosas, que estos ya sabéis que pueden ser particulares o puede ser la misma administración. Estamos trabajando en muchos escenarios que son tierras comunales. El ejemplo de Estepar es, es uno de ellos. Y hay particulares y hay ayuntamientos que tienen a bien dejar actuar pero también hay otros que no tienen a bien dejar actuar. En ese articulado de la ley de la memoria histórica referente a las exhumaciones, también eh, aluden a las diferentes leyes que tienen algunas comunidades autónomas, sobre todo en materia patrimonial. La mayoría de las eh, comunidades autónomas lleva el, la nomenclatura de leyes de patrimonio cultural o bien histórico, que son las que regulan a su vez el patrimonio arqueológico diciendo que deben autorizar también los pertinentes eh, trabajos. Bueno, ya veremos después si, si lo hacen o no lo, o no lo hacen. Pero es que, además, de todo eh, el completo desamparo administrativo que existe, hay un desamparo judicial. Y esto tiene que ver con, la, con que las autoridades judiciales competentes, que son los juzgados de instrucción territoriales, se acogen a la ley de amnistía del 77 para inhibirse y declarar prescritos todos los hechos delictivos que pudiesen concurrir en este tipo de escenarios. Y me estoy refiriendo a desapariciones forzadas y a ejecuciones extrajudiciales. Lo cual, en el derecho penal internacional, está tipificado como crímenes de lesa humanidad. De manera que nos encontramos con que el engranaje jurídico español desactiva toda indagación sobre los crímenes del franquismo, y buena prueba de ello es lo que le pasó al ex magistrado Baltasar Garzón en el año 2008 a, a raíz de su, de su auto, pero es que esto ocurre en un país que es que ha firmado tratados internacionales donde da pie a que este tipo de, de, de crímenes tengan y deban ser investigados. Pero es que además, aparte del derecho penal internacional, existe unas leyes de carácter nacional que es la ley de enjuiciamiento criminal que dice que cuando se encuentran evidencias de restos humanos con evidentes signos de violencia, pues se debe personar un juez y debe abrir las diligencias pertinentes. Y creo que bueno, que estas fotografías son bastante elocuentes al respecto. ¿Qué ocurre? ¿Qué dicen los jueces? pues salvo dos, tres, cuatro casos en los que ha habido jueces que sí que han dicho algo, el resto no ha dicho absolutamente nada. El silencio por respuesta. Creo que no hace falta decir que todo esto eh, pues bueno, no ha hecho sino crear un hondo sentimiento de frustración y un creciente desasosiego entre todos aquellos familiares que demandan que debe ser la maquinaria del Estado, y por maquinaria del Estado hay que entender por un lado, los juzgados de institución territorial, como decía, pero por otro lado, también los institutos de medicina legal y forense, el Instituto Nacional de Toxicología, además de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las asociaciones entienden que deben ser estas entidades, estos organismos, los que se deben hacer cargo tanto de lo que es la tutela de este tipo de, de intervenciones como el ejercicio mismo de, de, de las mismas. Claro, ocurre a la postre que después de tantos años de, de inacción y de, y de indiferencia por parte de todas las autoridades políticas como del aparato judicial, esto ha provocado que un montón de investigadores pues nos hayamos implicado desde, desde un compromiso ético y moral con los familiares de las víctimas y estemos apoyando a las mismas y estemos interviniendo cada uno desde las competencias que tenemos como profesionales en los diferentes campos en este tipo de... De actuaciones. Y esto, como vengo también aquí a denunciar situaciones, lo estamos haciendo de forma, en la mayoría de los casos, completamente voluntaria. Yo creo que ya hay, hay gente que se, que se suele referir a nosotros como que somos eh, donantes de tiempo. Yo, de los eh, 11 años que llevo trabajando y, y exhumando fosas, la mayoría de ellas a petición de, de asociaciones memorialísticas, solo en un caso, la primera que hice en el año 2004 en Aranda de Duero, que fue a petición del ayuntamiento, en la cual se firmó un convenio y por la cual la, los técnicos eh, cobramos un, un dinero. Evidentemente no se correspondía con el, con el trabajo que, que, que hicimos, pero bueno, cobramos un, un dinerillo. En el resto no hemos visto ni un solo, ni un solo euro. Y esto tiene que ver, y esto enlaza con el tema de las, de las subvenciones y de cómo se hace cargo, cómo nos hacemos cargo, en qué condiciones nos hacemos cargo de las, de las intervenciones. Como decía, para intervenir en este tipo de escenarios es necesaria la participación y la constitución de equipos eh, interdisciplinares. A mí, en ningún momento, se me ha ocurrido intervenir en una fosa común si no es con el apoyo y con el trabajo y con la compañía de forenses, de antropólogos sociales y de historiadores. Y esto lo digo porque hay algunas asociaciones memorialísticas que se están metiendo en un bucle de que parece que hay que estar exhumando cada semana. Y no entienden que detrás de una exhumación, una exhumación no es el punto inicial, una exhumación es prácticamente el resultado final de una inversión de tiempo de muchísimos meses, incluso a veces de año, para recopilar muchísima información. De hecho, a veces como no se ha podido conseguir y generar ese tipo de, de información, me estoy refiriendo fundamentalmente a la de carácter oral, a las fuentes orales, a los testimonios que recabamos, pues ha habido exhumaciones que no, al final no se han puesto en, en, en marcha. De hecho, bueno, yo creo que es imposible eh, no encontrar con las relaciones memorialísticas algún punto de identificación y menos aún, si cabe, ser ajeno a las peticiones de ayuda que nos están cursando personas, en muchos casos de, de muy avanzada edad, las cuales ya en la etapa de la transición a la democracia se vieron privados de todo apoyo institucional cuando quisieron rescatar los cuerpos de sus seres queridos. Entonces, como ahora, todavía se les está exhortando aquello de Ahora no toca, todavía no. Y esto, en su día, en la transición y también ahora, les está condenando a muchos familiares a lo que es una, una espera sine die. Y eso a pesar de que, de que hemos visto, y aquí también he traído yo imágenes de exhumaciones que se hicieron en los años de la, de la transición. Y aquí quiero realizar otro inciso porque se viene señalando y subrayando el hecho de que. La mayoría de las exhumaciones que se iniciaron en el año 76, 77, aunque también hay algunas que se hicieron en los años precedentes, parece que, como que el golpe, el fallido golpe de estado de, de Tejero en el año 81 puso fin a estas intervenciones. Pues nada más lejos de la realidad. Eso no es así. Nosotros, en colaboración con, con investigadores de la Universidad de Buro, estamos llevando a cabo un proyecto, igual que Paco Ferrandi lo está haciendo desde el CSIC, para tratar de documentar con toda la problemática con toda la problemática de recabar fuentes que tienen este tipo de intervenciones y en un primer análisis preliminar que hemos llevado a cabo nosotros tenemos constatada que las exhumaciones prosiguen más allá del año 81. De hecho, nosotros tenemos contabilizada cerca, no llegan a las 300 exhumaciones, son dos, 200 y pico, creo recordar, y se han recuperado y se recuperaron entonces unos 4000 y pico restos. Ya veremos eh, bueno, un análisis de la documentación, eh, podremos ver cuál es la, la casuística de este tipo de intervenciones, porque aquí estamos viendo exhumaciones que hicieron eh, de, de fosas que estaban en la cuneta, que estaban en montes, pero es que también entonces se hicieron muchísimas remodelaciones de, de cementerios. Hubo un montón, sobre todo en Andalucía, y allí se exhumaron cantidad de, de, de restos, cientos de restos. En, en Murcia hay un artículo publicado. Se, se exhumaron la fosa común del cementerio de, de, de Murcia y allí salieron casi 400, 400 restos. El caso es que tantos años de prudencia no exenta de cierta incomprensión o insensibilidad aún han ocasionado que demasiados familiares no hayan podido ver cumplidos sus deseos de recuperación de los restos de sus deudos, como tampoco han podido ver satisfechas las esperanzas de ver cómo la memoria de estos era reparada y dignificada públicamente. Es más, muchas generaciones han ido desapareciendo, por evidentes razones de, de índole biológica, sin que tan siquiera hayan averiguado el paradero donde yacían sepultados sus deudos. No es de extrañar, por tanto, que estas cautelas de los sucesivos gobiernos que ha habido desde la transición en adelante frustrasen las expectativas de los familiares de las víctimas que pertenecían sobre todo a la segunda generación, a la generación de los, de los hijos. Ahora bien, Cabe preguntarse si, llegados a este punto, el debate sobre qué hacer con la búsqueda de los desaparecidos por el franquismo y, por tanto, con las exhumaciones, solo tiene pleno sentido en el marco de los derechos humanos y, más concretamente, dentro del marco de la justicia universal, que es donde entienden y defienden la mayoría de las asociaciones de memoria que debe, que debe insertarse. O dicho de otra forma. Tal vez nos debamos plantear si se pueden enfocar de manera diferente las exhumaciones a fin de que no sean solo concebidas como herramientas de reparación. Pues creo que parece lógico reconocer que las dimensiones o las aristas que convergen en el tema de las fosas comunes alcanzan otras vertientes de naturaleza, por ejemplo patrimonial. Vaya por delante que no se trata de cuestionar los motivos que, más que justificadamente, alegan los familiares de las víctimas para que las exhumaciones sean reguladas jurídicamente y tuteladas administrativamente. De hecho, me parece razonable, me parece fundamental y me parece legítimo que así sea. En este sentido, no me canso en insistir que somos plenamente conscientes del importante capital simbólico que adquiere para las familias la entrega de los restos óseos y su posterior renumeración en un cementerio. Pues como vienen insistiendo los antropólogos sociales, tales acciones tienen un claro sentido reparador en la medida que sirven fundamentalmente para clausurar traumas y, por tanto, para cerrar todas aquellas heridas que aún permanecían abiertas. Y esto muy al contrario de lo que suelen predicar los detractores de las exhumaciones. Por tanto, tal dimensión entendemos que debe ser gestionada dotando de reglas jurídicas que sean permeables a valores y principios éticos y morales como los señalados. Lo que no parece que sea sencillo si perdura la falta de voluntad política, que es también, a mi juicio, otro de los principales problemas que debiera paliarse. Ante este panorama, lo cierto es que tampoco nos podemos dejar llevar por un pesimismo antropológico, de modo que, no debemos, perdón, de modo que debemos buscar nuevos caminos propiciando fórmulas a ser posible lo más integradoras posibles, donde se abran espacios de diálogo con los agentes sociales implicados en el proceso de recuperación de la memoria histórica, pero también con los organismos y las instituciones donde trabajan no solamente los científicos, sino también los políticos y las instancias judiciales. Pero como tampoco es cuestión de, de alimentar ensoñaciones, porque tampoco vengo aquí a aportar soluciones mágicas y tampoco me quiero aquí erigir en un soliviantador de conciencias, pues me voy a conformar de momento con tratar de, de, de convidar a todos los investigadores, y en particular a los arqueólogos, para que seamos capaces, en primer lugar, de mirarnos al espejo. Y a partir de ahí proponer y construir un discurso propio que permita abordar el análisis de este conflicto que supuso la Guerra Civil Española a partir de la materialidad que suministra el registro arqueológico. Creo que no diré nada ofensivo si afirmo que con frecuencia la atención se desplaza a la labor que desempeñan en estos mismos con contextos otros investigadores. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a los antropólogos forenses, lo cual se debe fundamentalmente a las connotaciones emocionales que tienen los restos exhumados para los, eh, para los familiares de las víctimas. Y también me estoy refiriendo a los antropólogos sociales, cuya labor también está siendo sumamente reconocida a causa del valor que adquieren los testimonios orales que recopilan que se refieren generalmente a la terrible represión que sufrieron no solamente las víctimas, sino los propios familiares de estas, que en muchos casos, en muchos casos perdón, quedaron estigmatizados socialmente durante toda la, la dictadura, inclusive durante lo que fue la etapa ya democrática. Además, eh, la verdad es que creo que la intervención de los, de los antropólogos sociales está siendo esencial porque está permitiendo un mayor acercamiento y comprensión de las víctimas y sus conflictos, sobre todo porque han sabido integrar medidas más reparadoras para los propios afectados. Y no olvidemos que lo que es la, la apertura de las fosas comunes está llevando en muchos casos lo que es la inmediata irrupción de profundos dramas familiares, que en muchos casos pues, estaban siendo celosamente guardados dentro de lo que es el círculo y el ámbito familiar. Y en muchos casos fueron eh, silenciados. Pero es que además los antropólogos sociales han contribuido a evitar, en cierto modo, las manipulaciones interesadas que suelen hacerse sobre las informaciones que proceden de las fuentes orales. Y un buen ejemplo de ello es la contraposición que hemos visto antes que se suele hacer entre historia y memoria en demérito precisamente de esta, de esta última, que se está poniendo en muchos casos en tela de juicio el tipo de información de datos que nos, que nos suministran. Ojo ojo, porque esto eh, no significa que la colaboración entre todos estos especialistas y muchos otros no sea no sea fluida. Yo creo que de hecho ocurre todo lo contrario y por eso constituimos eh, equipos interdisciplinares y por eso se precisa la participación de muchos eh, expertos. Sin embargo, creo que no es menos cierto que el papel de los arqueólogos ha quedado relegado generalmente a fines técnicos, haciéndolos partícipes de lo que se considera una labor básicamente metodológica, que consiste en tratar de localizar y excavar las fosas, y llegado a ese momento a, a realizar la, la exhumación pertinente. Pero yo creo que no se trata únicamente de poner el énfasis en lo que es el proceso exhumatorio, ni tan siquiera en lo que son las tareas identificativas. O dicho de otra forma, tal empeño en aras de averiguar a quién pertenecen los restos exhumados no puede descuidar otras facetas inherentes a lo que es la actividad investigadora en el campo de las humanidades, que es donde nos insertamos los arqueólogos como historiadores que somos. Porque yo me pregunto. ¿O acaso debe considerarse la identificación de los cuerpos recuperados el fin último de la práctica arqueológica, como si esta disciplina no pudiese contribuir más que con el auxilio técnico que proporcionan las asociaciones de memoria, dado el requerimiento normativo que existe a tal efecto? Y ya hemos visto antes la, la normativa a la que aludía eh, Paco, en la que señala que debemos ser los arqueólogos, junto a antropólogos franceses, quienes codirijamos este tipo de actuaciones. Ante esta situación yo abogo por una concepción de la arqueología como una práctica abiertamente comprometida y abiertamente participativa, que debe interpelar en diálogo con otras seis disciplinas no solo el pasado y su materialidad, sino también el presente y sus políticas. Sus políticas que entiendo que deberían ser políticas públicas de memoria. Porque estoy más que convencido de que la arqueología puede atender los aspectos discursivos que están directamente relacionados con lo que es la gestión de nuestro pasado reciente más traumático. Otra faceta que considero inherente a la práctica arqueológica contemporánea es que ésta debe ser manifiestamente política y por tanto debemos abandonar lo que son posicionamientos neutros y posicionamientos conciliadores. Y lo que quiero decir con esto es que no necesariamente debemos ser militantes de partidos políticos, no necesariamente debemos de ser militantes de asociaciones de, de, de memoria. Lo que tenemos que hacer los investigadores es reflexionar sobre el tema de las, ex, de las exhumaciones adoptando un posicionamiento eminentemente crítico. Es decir, tenemos que tener una conciencia crítica y comprometernos, cosa que no tiene por qué comportar falta de rigurosidad alguna a la hora de aplicar la metodología arqueológica en estos contextos. Y esto guarda relación con lo que nos viene sucediendo a quienes trabajamos en las exhumaciones, a vida cuenta que se nos acusa de evidente falta de objetividad e imparcialidad, como señalaba Paco en su ponencia. De hecho, yo he llegado a oír que se me ha increpado y también a otros colegas de que éramos poco menos que guerracivilistas. civilistas. Y, y esa expresión lo que deja entrever es que de lo que se nos está acusando es que de que queremos volver al año 36, de que queremos hacer rever, reverdecer las antiguas rencillas y las envidias que había en los ámbitos eh, rurales. Ya veremos después más adelante si, si eso eh, fue así. Tal es así que no es de extrañar que, por ejemplo, se diga que la apertura de las fosas a lo único que va a conducir es a reabrir viejas heridas que habían quedado supuestamente bien cerradas en lo que fue la etapa de la transición. Desde luego, estas actitudes, vamos a llamarlas benévolamente escépticas, de lo que son algunos sectores de la derecha, como también de ciertos historiadores y otros que dicen serlo, no dejan de formar parte, en realidad, de una trama compleja de usos y abusos del pasado, en la cual se trata de ocultar, o cuando no de tergiversar, los fragmentos considerados más oscuros de nuestra historia reciente, incurriendo en inexactitudes al tiempo que elevan a la categoría de mito a aquellos otros que presumiblemente les conviene. Y yo creo que, que bueno, en este sentido son muy bien conocidos algunos de los tópicos de la, de la transición que inundan tantos relatos de la, de la guerra civil. Desde la desde la ominosa equiparación de, de culpas de sendos bandos en, en lo que fue el estallido de la contienda, subyacente al, al tópico tan frecuentemente recordado de, de todos fuimos culpables, hasta la falaz argumentación de la locura colectiva y también de las rencillas y de las envidias locales que dicen algunos que fueron los detonantes de la represión cometida en sendas, en sendas retaguardias. Bueno, lo cierto es que todos ellos han sido conscientes o inconscientemente internalizados de manera que proyectados sobre las memorias, han terminado por asentarse en el imaginario colectivo, dando lugar a una visión de la guerra civil pretendidamente neutra o ecuánime, en línea con lo que son los intereses reconciliadores que se fomentaron durante la etapa de la transición. Y esto viene también a colación de que hay quien piensa que no son los hechos históricos los que se discuten, sino únicamente la interpretación de los mismos. Es por ello que aceptan tácitamente que la práctica arqueológica, en según qué contextos, oculta reivindicaciones partidistas. Y frente a esto, es necesario manifestar sin ambigüedades que el sesgo político que se nos achaca, en modo alguno, invalida la práctica arqueológica, ni, por supuesto, la interpretación que se haga de unos hechos históricos que, en modo alguno, se van a falsificar a cuenta de nuestra orientación ideológica. Y es más, ello no significa nuestro compromiso político que el trabajo científico que vayamos a realizar, deje de ser tal, deje de ser científico. Esto creo que ha quedado rigurosamente probado en nuestras excavaciones, así como también en la de muchos otros colegas, que han actuado indistintamente en contextos de represión franquista como también de represión republicana, sin que por ello se hayan observado procederes de actuación diferente. Creo que sobra decir que ni a unos les tachamos de buenos, ni a otros les tachamos de, de, de malos. Otra cosa es que ciertamente no seamos neutrales por los motivos que, que ya has puesto Paco Echeverría y que me vas a permitir que también haga, haga míos y que podéis ver aquí alguna de las, de las citas en una entrevista que, que se le hizo en el año 2012. Probado queda, por otro lado, que abandonar la complaciente e ilusoria posición eh, postura neutral es lo que ha permitido poder recuperar más de 6.000 restos esqueléticos en las más de 350 fosas que se han abierto hasta la, hasta la fecha. Y por otro lado, también poner cifras aproximadas a lo que fue la, eh, la represión total eh, de España, que como sabemos viene a ser en torno a las 150.000 víctimas. Víctimas de retaguardia, no combatientes, ojo. Pero no solo esto, las exhumaciones también han permitido desvelar las estrategias represivas y conocer las prácticas violentas más frecuentes empleadas por los victimarios con el fin de eliminar a quienes tacharon denigratoriamente de rojos y que no eran otras que los tristemente célebres paseos y sacas que habéis podido ver en la ponencia de, de Laura. Así pues, creo que es un claro efecto de lo que ha comportado la adopción de una práctica arqueológica abiertamente comprometida. Entre otras cosas, porque todo esto que estamos sacando a la luz nosotros está desmontando los discursos negacionistas que sobre estos hechos, dijo el régimen franquista, que no habían ocurrido. O que en el mejor de los casos, aun cuando había ocurrido, pues bueno, las cifras pues como que eran bastante, bastante menores de las que se podían barajar ya, ya entonces. Y esto, todo hay que decirlo, se debe en buena parte a lo que ha sido la mediación de todos los profesionales que trabajamos en las exhumaciones, pero también en las de cientos de voluntarios que colaboran con las asociaciones de, de, de memoria, que no, no tenemos que olvidar que son las verdaderas impulsoras de este tipo de actuaciones. Tal vez esto explique el inusitado interés que tienen desde amplios sectores de la derecha por querer despolitizar este fenómeno de las exhumaciones contemporáneas, o lo que es lo mismo, vaciarlas de sentido político para que la búsqueda de los desaparecidos del franquismo no salga en el mejor de los casos de lo que es el círculo familiar. Salirse de tales coordenadas pretendiendo implicar al Poder Judicial como a las diferentes administraciones del Estado y, por tanto, queriendo convertir todos los procesos exhumatorios en actos reivindicativos de justicia y dignificación de la memoria de las víctimas, tal como suelen hacer las aso asociaciones, es motivo más que suficiente para que seamos objeto de airadas y descarnadas críticas. Entiendo en todo caso que el afán por apelar a un supuesto humanitarismo, que no trascienda más allá de lo que es la reparación privada, es un síntoma inequívoco del conflicto personal que por razones ideológicas tienen muchos políticos de la derecha para condenar sin tibieza el franquismo. Pero a menudo esto no deja de tener también una relación directa con una sordera acomodaticia de todos aquellos que no solo no tuvieron parientes represaliados por el franquismo, sino que además se criaron y se educaron en unos contextos familiares y en unos contextos académicos que aceptaban sin más las tesis hegemónicas que impuso el régimen franquista sin cuestionárselas en modo alguno. De ahí que muchos políticos de la derecha actual, bueno, pues no condenen el franquismo o, o guarden cierta, cierta cautela, cierto distanciamiento con el con mismo. La actitud carente de sensibilidad social del hay que pasar página que tanto esgrimen, creo que resume a la perfección la opinión que, que les merece tal, tal asunto. Bueno, como es cuestión, creo que me quedan un par de minutos, eh, sí que me gustaría subrayar dos cuestiones. Por un lado, lo que viene siendo eh, la utilización de ciertos recursos narrativos que rodean al tema de las exhumaciones, de las cuales nos hacemos eco no solamente los científicos, sino también los familiares, los periodistas. los periodistas, perdón, los políticos, y yo creo que la, que la sociedad en, en general. Y es que, a mi modo de ver, el lenguaje debe someterse a la misma exigencia de rigor que las exhumaciones. Creo que no es difícil entender, y más en los tiempos que corren que la utilización que hacemos del lenguaje no es casual. Todas las palabras tienen un porqué, todas las palabras tienen una definición. Y por tanto, la utilización de unas palabras y el evadir otras, en muchos casos, tiene, tiene un objeto. Y es que un somero análisis léxico de las locuciones que emplean algunos investigadores en sus trabajos académicos sobre la guerra civil y sus diferentes aspectos nos revela cuán arraigada está la terminología acuñada por el franquismo durante la dictadura. Y ya sé que en algunos casos esto se hace de forma inconsciente, pero en otros casos se hace de forma muy consciente. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, cuando se alude a lo que fue el al origen de la contienda, al origen de la guerra civil. Hay todavía quien habla desde el ámbito académico de que hubo una sublevación de que hubo un alzamiento. Lo que hubo fue un golpe de estado. Y lo que ocurrió después no fue una guerra sin más, no fue una guerra de liberación, no fue una cruzada. Fue una guerra civil. Y esto no fue una contienda fratricida sin más, porque cuando estamos utilizando esta expresión parece que como que estuviésemos dibujando un escenario poco menos que trágico. Y esto lo que esconde es que bueno, que es que la guerra era inevitable. Y como era inevitable, resulta que hubo dos facciones en España que se dieron de golpes. Y como la mayoría de la represión se llevó a cabo en el ámbito rural, y ya sabemos que la gente que vive en los pueblos es gente muy embrutecida y gente que resuelve todas esas rencillas, todas esas tensiones locales, todos esos males quereres de los que nos hablan los familiares cuando les entrevistan a los eh, antropólogos sociales, pues resulta que lo resolvieron a golpes, lo resolvieron matando a gente, vejándola, robándola, coaccionándola, violándola. Y esto no fue así. No fue así en la medida que lo que hubo y lo hemos visto muchas veces, fueron unas directrices marcadas específicamente por los principales cabecillas del golpe de Estado, que sabemos que fue no solamente Franco, sino fundamentalmente Mola, aunque Mola ya sabéis que falleció después en el año 37, en Burgos, por cierto, que dejó muy claro que lo primero que había que hacer era detener a todos los integrantes del Frente, po del Frente Popular, pero es que no solo eso, es que había que eliminarles. Y también a todos aquellos simpatizantes. Eh, que aunque no fuesen políticos, pero que, que tuviesen simpatías por el republicanismo. Más expresiones que se suelen utilizar, y que las he oído aquí, por cierto. Fusilados. Que estas personas fueron fusiladas. Las personas que fueron paseadas, las personas que fueron sacadas, no fueron fusiladas. Fueron asesinadas. Porque las personas que fueron fusiladas es resultado de un juicio, un juicio sumarísimo, ya puede ser una farsa como fueron este tipo de juicios, pero existe una condena. Y esto no es banal, esto no es trivial, porque detrás de esto se esconde una intención del régimen franquista que quería legitimar esta violencia. Y la forma de legitimar esta violencia es a través no solamente de estos bandos que podéis ver aquí, sino también a través de que estas personas, no, es que se les terminaron matando después de que pasasen por un juicio. Y en ese juicio se vio que eran culpables. Y como eran culpables, la condena, en muchos casos, pues fue eh, matarles. Hace unos meses, en una presentación de un libro en, en, en la localidad de Espinosa de los Monteros, que versaba sobre la represión en, en esa comarca del norte de Burgos, el, el autor, un investigador eh, local, creo que no tiene ningún vínculo académico, hablaba repetidamente de que estas personas fueron fusiladas. Bueno, yo le hice esta observación. Su respuesta parece que se sintió un tanto ofendido, su respuesta fue que quedaba lo mismo, que él entendía que esas personas eran fusiladas, la gente que había sido paseada y sacada, porque se les había puesto delante de un pelotón y la, los perpetradores, con sus Mauser, les habían disparado y les habían matado, igual que se hace con un pelotón de, ejecu de, de ejecución. Entonces, por lo tanto, él entendía que esas personas eran fusiladas. Y bueno, la otra cuestión ya con la que quiero terminar eh, tendría que ver con el tema de, de la administración pública, de la necesidad que entiendo que debe haber, porque las administraciones públicas, tanto del Estado y sobre todo de las comunidades autónomas que tienen eh, agenciadas las competencias en materia de patrimonio cultural, histórico y arqueológica, creo que deben eh, hacer valer esas legislaciones para que las fosas comunes sean reconocidas como yacimientos arqueológicos, las excavaciones que se hacen en las fosas comunes sean reconocidas como excavaciones arqueológicas, y esto lo digo porque creo que la inmensa mayoría de estas normativas lo reconocen y lo definen todo esto en base a cuestiones metodológicas y no en base a cuestiones temporales. Sí que es cierto que la ley de patrimonio histórico del año 85 aludía a que debía haber una antigüedad de más de 100 años. Pero todas las normativas a nivel autonómico no hablan de ningún tipo de temporalidad, sino que dicen explícitamente que cuando se tenga que recurrir a una metodología arqueológica para sacar a la luz lo que fueron hechos realizados por el ser humano, eso son intervenciones arqueológicas. Y ya un, un minuto para contar, otro, contar otro, otro chascarrillo que creo que es bastante elocuente al, al respecto. En el año 2009. Eh, un familiar, creo que no sería una hija, una nieta, buscaba a su padre o a su abuelo que estaba en una sima en el norte de Burgos, cerca de, de Loma de, de Montija. Este fami esta familiar se puso en contacto con una de las asociaciones de memoria, una asociación muy conocida que empieza por foro y termina por memoria. Pues fue una intervención en la que estas personas de esta asociación pues pudieron ver sus anhelos reconocidos, que no son otros que poner en marcha una exhumación para que a renglón seguido y previa eh, denuncia de lo que allí se ha encontrado, lo cual me parece muy correcto, se paralizase. Y se paralizase porque vino el juez, lo paró y encargó a la Guardia Civil, al departamento que tiene especializado la Guardia Civil, para que fuese a sacar los restos, puesto que se trataba de una, de una sima. Sacaron los restos y esos restos se trasladaron a Madrid, donde el Instituto Nacional de Toxicología, ¿no? Paco, fue la que llevó a cabo el estudio genético. Claro, todo esto parece fenomenal. La gente del Foro Polamérica decía... Hemos sentado un precedente. Esto es lo que hay que hacer. ¿Problemas? Pues que la Guardia Civil que fue allí no excavó. No excavó dentro de la sima. Lo que hizo fue escarbar. Aquí habéis visto el primer día una de las imágenes que puso Alfredo. Había un retén municipal que estaba interviniendo en lo que era un, un búnker. ¿no? Aquellos señores también estaban escarbando. ¿Y cuál es la diferencia entre escarbar y excavar? Nosotros, cuando excavamos, no solamente retiramos tierra, sino que registramos todo. Estos señores lo único que hicieron fue retirar la tierra. Más problemas. Pues que allí no solamente estaba la víctima de este familiar que demandaba aquella exhumación, allí había más restos. Claro, la Guardia Civil ni nadie de la Administración, como bien ha dicho Paco antes, se preocupó por hacer más indagaciones. Porque cuando, son los, eh, cuando es la Guardia Civil, cuando es la policía o cuando en definitiva es la Administración, no tiene ninguna preocupación por recabar este tipo de información. Y ya terminó. El informe que emitió, el informe final, creo que son dos o tres folios, en los, en los que vienen un par de fotografías de los fragmentos óseos de los cuales se sacaron, eh, se, hicieron, se hicieron los análisis eh, genéticos. Allí no se da ningún tipo de, de, de explicación. Muchas gracias.